El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy que retrasará temporalmente la declaración de organizaciones terroristas de los cárteles mexicanos a petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense dio a conocer que se ha completado todo el trabajo necesario para declarar oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sin embargo, precisó que a petición de un hombre, Andrés Manuel López Obrador, al que respeta y que ha trabajado también con ellos, es que se retrasará temporalmente esta designación. Trump aseguró que se intensificarán los esfuerzos conjuntos para tratar decisivamente con estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubon, a través de la misma red social, agradeció la decisión del presidente Trump y reiteró el respeto y aprecio de López Obrador hacia el mandatario estadounidense. El secretario subrayó que ganó la cooperación y confió en que se tendrán buenos resultados con esta decisión. El pasado 27 de noviembre, el funcionario mexicano entabló comunicación con el gobierno de Estados Unidos luego de que Donald Trump expresara su intención de catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos. Un día antes, en una entrevista a la televisora Fox, el presidente estadounidense había declarado que catalogaría como terroristas a los grupos de narcotraficantes que operan en México. En esa ocasión, Marcelo Ebrard señaló que México haría diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias.